Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya sabéis que desde hace algún tiempo me he dedicado a aprender el encaje de duquesa. Ya os he enseñado algunas piezas de las que he trabajado. Y como ahora estoy haciendo unas flores para un adorno, para una camiseta, sí, aunque os parezca raro, yo utilizo el encaje de bolillos para ponerlo en las camisetas. Pues como estoy haciendo estas flores, he pensado que voy a empezar a haceros un mini curso de encaje de duquesa. Vamos a empezar por una flor que es muy sencilla porque en el encaje de duquesa, igual que en todos los tipos de encajes o técnicas de encaje, hay unas piezas que son casi siempre, por no decir siempre, las mismas y después van adornados con, por ejemplo, estas formas que hacen así como un pequeño caracol. Como veis, las flores son iguales. Alguna variación es que las flores las podemos hacer todas de medio punto, todas de punto de tejido. ¿Veis? Esta está toda hecha en punto de tejido, pero tiene un calado de vueltas en el centro. Otra versión sería un pétalo de punto de tejido, uno de medio punto, uno tejido, uno de medio punto, así alternándolos. A mí personalmente me gustan más las flores de medio punto, pero eso ya va a gusto. El centro de las flores puede variar, puede hacerse como unos cuadraditos, igual que este fondo, puede llevar también algún punto de espíritu, eso es lo que más varía. Aquí tenéis el patrón de esta pieza, que ya la he trabajado, y lo que más me gusta a mí del encaje de duquesa es la posibilidad de utilizar diferentes colores. Diferentes colores y diferentes hilos. Por ejemplo, este está realizado en algodón fino, pero normalmente lo trabajo en seda, que es como más me gusta. Esta que voy a poner para la camiseta son hilos gruesos porque quiero que sean bastante resistentes a la hora de lavar. Como os he comentado, voy a empezar por la flor, que es, dentro de lo que es todo, pues creo que lo más sencillo. Como cualquier técnica de encaje, necesita práctica, nos equivocamos, deshacemos, las primeras piezas no salen perfectas, o sea que hay que hacerse el ánimo. Voy a hacerlas de diferentes tamaños para combinarlas. Esta es la que he trabajado más grande, pero el patrón es el mismo. Hay muchos patrones que veréis que vienen solamente las líneas que marcan las direcciones del tejido. Y yo lo que hago es después unir los puntitos donde están los piques para tenerlo más claro. Pero eso es una costumbre mía. También deciros que dependiendo del hilo, yo sí que pincho donde marca el patrón y otras veces tengo que ir pinchando entre pique y pique, porque a mí me gusta más cómo queda. Como todos los encajes, un poco a gusto de la encajera. Para hacer este patrón voy a utilizar 8 pares de bolillos con hilo de algodón de bobina del número 30. Como veis, lleva poco hilo cada bolillo porque la pieza es pequeña. El encaje de duquesa no es un encaje de hilos continuos como es el torchón, sino que es un encaje de hilos cortados. Esto quiere decir que voy a hacer la pieza y voy a cortar. Para hacer otra pieza hay que cortar. No llevamos siempre el mismo número de bolillos desde el inicio hasta el final. Además de los 8 pares de bolillos que os he comentado, vamos a necesitar un hilo auxiliar de otro color para hacerlo como hilo mágico y después ayudarnos a enganchillar, porque vamos a empezar por el círculo interior y después enganchillaremos. También vamos a necesitar un bolillo con hilo de reseguido. Yo estoy utilizando un lino con rayón. ¿Por qué mezcla con rayón? Porque si no, el lino solo es muy tieso y el rayón, además de darle el brillo, le da también más soltura y se convierte en más manejable. Este bolillo que lleva el reseguido lo voy a unir con un nudo a otro bolillo.
porque el reseguido que yo llevo en el encaje de duquesa se trabaja. Por lo tanto, necesito tener un bolillo que forme la pareja con el reseguido. El nudo va a quedar fuera de la labor, por lo tanto luego lo cortaremos y no va a quedar ningún nudo en la labor. El reseguido lo vamos a poner después. Mirad, ¿veis? El reseguido marca los pétalos y después yo he trabajado el interior con el mismo reseguido. Podéis hacerlo del color que queráis. Yo he utilizado el verde porque me combina muy bien con las piezas que tiene que ir. Voy a poner el patrón en el bolillero. Los alfileres voy a utilizar los de 34 milímetros porque vamos a clavarlos hasta la cabeza. Y claro, si son muy largos, pues va a ser incómodo. Por lo tanto, no hace falta que sean súper, súper largos. Si no tenéis más cortos, pues largos, pero hay que clavarlos. El bolillero redondo. El encaje de duquesa se trabaja en plano. A diferencia del encaje de torchón, el encaje de duquesa no podemos retirar los bolillos. Los bolillos tienen que ir rectos donde nosotras estamos trabajando, porque si los retiramos, lo que hacemos es que el tejido se va hacia un lado o hacia otro y lo deformamos. Por lo tanto, aunque el encaje de duquesa se trabaja en plano, yo lo voy a poner un poco inclinado y eso me va a ayudar al principio, sobre todo, para que los bolillos se mantengan en el centro y no los abra hacia los laterales. Voy a empezar por el círculo. Pero como después los pares que van a trabajarme el círculo no los voy a cortar, sino que los voy a subir hacia arriba, porque mi profesora, que os tengo que decir que el encaje de duquesa me lo está enseñando Jacqueline Carrasco, que tiene una paciencia y es una maravilla de mujer, bueno, pues Jacqueline siempre evita en lo posible el cortar los hilos. Por lo tanto, si los puede arrastrar y llevarlos de un lugar a otro, pues se las apaña para hacerlo. Y claro, antes de empezar el trabajo, lo que tenemos que hacer es estudiarlo para saber eso, cómo podemos desviar los hilos, por dónde tenemos que empezar, sobre todo no adelantarnos y que después tengamos que deshacer. Como os digo, después tengo que subir los hilos hacia arriba. Vale, entonces necesito que el círculo empiece donde voy a subir y bajar el reseguido, es decir, en uno de los puntos, ¿veis?, donde se unen los pétalos. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a poner el reseguido. Yo el reseguido lo voy a bajar y luego lo voy a subir. Aquí es donde voy a poner el primer reseguido. Podría ponerlo aquí también, pero ¿sabéis qué pasa? Que después, cuando yo vaya a hacer las trenzas interiores, tengo que enganchillar los pares, porque esos pares sí que los voy a enganchillar para hacer las trenzas. Entonces, si yo empiezo y cierro aquí, como aquí tengo que enganchillar, pues se me va a ver todo demasiado amontonado. Por lo tanto, voy a elegir la unión de dos pétalos, pero que no me coincidan con las trenzas. Esto ya es opinión mía. Si queréis ponerlo todo junto, ponerlo, pero a la hora del cierre, cuanto más juntas estén las cosas, más se va a notar. Así que yo voy a ponerlo para empezar ahí. Voy a poner el alfiler aquí y para hacer el círculo voy a utilizar uno, 2, 3, 4 y 5 pares, porque quiero que el círculo quede bastante anchito. Ahora lo que voy a hacer es este círculo y quiero que quede grueso. Una vez que yo trabaje todo el círculo, voy a cerrar en el mismo punto donde empiezo. Y para eso voy a poner
un hilo que después me ayudará a enganchillar y a coger todos los pares juntos. Porque ya sabéis que con el ganchillo cuesta un poco cuando hay tantas hebras. Entonces voy a poner este hilo, lo voy a sujetar aquí. Y voy a empezar a trabajar. Como después los pétalos voy a tener que ir enganchándolos en el círculo, en el centro, en el lado derecho voy a trabajar bajo 4. Normalmente voy a enganchillar donde queda la marca del alfiler, pero si alguna marca de alfiler no me cuadra, voy a poder enganchillar bajo 4. Y además va quedando el calado, ¿veis cómo va haciendo un calado que queda decorativo en el pétalo? Así que vamos a ello. Claro, como voy a enganchillar los pétalos, el bajo 4 lo voy a tener que hacer en el lado derecho, no en el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo es el borde de la flor, el borde interior, y ahí no voy a enganchillar salvo las trenzas para hacer el centro, pero no tengo que enganchillar muchos pares. Por lo tanto, el bajo 4 lo voy a hacer en el lado derecho. Voy a empezar a trabajar de izquierda a derecha. Punto de tejido, cruz, vuelta y cruz. Como llego al último par, una y dos vueltas, una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz, una y dos vueltas. El único par que voy a dejar, o los únicos pares que voy a dejar retirados, van a ser los laterales. Ya sabéis que a mí me gusta dejarlos en alto para que queden tensados. Una y dos vueltas y voy a poner el alfiler donde me marca el patrón, ¿veis? Voy a dejaros el patrón para que os lo podáis descargar y así vayáis practicando al mismo tiempo que yo os lo voy explicando. Vuelvo hacia la izquierda, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta y cruz. Y en este lado no voy a poner ningún alfiler. Si os fijáis en el patrón, solamente hay un pique de alfiler. Esto quiere decir que solo voy a poner un alfiler. De igual modo que trabajamos el punto mimosa del encaje de Cantú, solamente con un alfiler. ¿Dónde está la dificultad? Pues la dificultad es que durante todo el círculo debemos de mantener la misma anchura, sin ayudarnos de los alfileres, simplemente tensando. Cruz, vuelta, cruz, una, dos vueltas. Este ya tiene las dos vueltas dadas. Cruz, vuelta, cruz, una y dos. Dejo el par que queda de reposo. Una y dos vueltas. Para tensar el círculo tengo que tirar de los pares guías. Es decir, al hacer el bajo 4 cada vez voy a cambiar el guía y estos pares van a ser los que tensen el círculo. Voy hacia la izquierda, bajo el par, vuelvo a subirlo, tenso con mucho cuidado y cariño. Es muy importante tensar. Unas vueltas. Este par ya tiene las vueltas dadas. Una y dos vueltas. Y tenso. ¿Veis cómo voy tensando el círculo? Una, dos vueltas. Y pongo el alfiler bajo 4 en el punto que marca el patrón. Tenso.
Cuando vamos a trabajar el lado izquierdo, normalmente veis que se hace más ancha la tira, pero vamos tensando, ¿veis? Y vuelve a la grosería que nosotras queremos. Así voy a trabajar hasta que llegue al inicio del círculo. Para suscribirte, pincha en el logotipo de la tienda que aparece en la parte superior izquierda del vídeo, y si quieres visitar mi tienda online, puedes pinchar en el enlace que aparece en la parte inferior.